Sí, empezamos entonces. Bueno, pues bienvenido. Gracias por acudir a la rueda de prensa para valorar los datos de la encuesta de población activa del último trimestre. La verdad que los datos son muy positivos, tanto a nivel estatal como para la región. Bueno, por resumirlo rápidamente, el número de personas paradas ha descendido en Extremadura en 10.400 personas en el segundo trimestre de 2024. Es una variación positiva del más del 12%. La cifra total de parados, según la encuesta de población activa, es de 76.300 personas, lo cual nos sitúa en el segundo lugar por la cola, después de Andalucía, que tristemente nos gana en esta ocasión. Si lo comparamos con el segundo trimestre del año 2023, el paro se ha reducido en 10.200 personas, lo que supone un descenso del 11, casi del 12%, el 11,77%. El paro femenino, que como sabéis, es una de nuestras preocupaciones en Extremadura, porque duplica prácticamente al masculino, continúa siendo muy significativo en Extremadura, del 17%. Y si ha bajado algo comparado con la encuesta anterior, que fue del 19,93, un descenso casi de 3 puntos, pero que todavía es muy, muy, muy un descenso muy lento para el total de mujeres que hay paradas en Extremadura, que son más de 39.000. En el segundo trimestre se han creado en Extremadura 13.400 puestos de trabajo. Un 3%, más de un 3% respecto al trimestre anterior. Y los ocupados llegan a 419.200 personas, que es la cifra más alta en un segundo trimestre del año desde que hay registros. Esto es importante. Las políticas del gobierno de coalición de izquierdas a nivel estatal están consiguiendo que el paro se reduzca en Extremadura y que tengamos la cifra más alta de población activa. No es poca broma. Cuando se hizo la reforma laboral, se decidió subir reiteradamente el salario mínimo y dar una prioridad a la estabilización del empleo. Hubo muchos agoreros de derechas, muchos economistas de derechas, que dijeron que esto iba a ser una debacle y que esto no iba a funcionar. Lo que estamos viendo mes tras mes y encuestas de la EPA tras encuestas de la EPA trimestrales es que están funcionando, están funcionando. Es más, hoy podemos afirmar que quienes decidieron tomar otra dirección en las políticas de empleo y en las políticas económicas, pues como por ejemplo Gran Bretaña, sí que han entrado en una gran debacle y sí que han tenido que sufrir elecciones anticipadas, diferentes crisis de gobierno, hasta que ha cambiado hace muy poco el gobierno del Reino Unido. Los datos también, no hay que ser triunfalistas, pero siendo los datos buenos, también hay que tener en cuenta que son propios de la época del año. Es decir, que la economía en Extremadura y su mercado laboral no escapan a la estacionalidad propia de la economía extremeña. Que, como sabéis, en el segundo trimestre se crea mucho empleo debido a las campañas de verano en la agricultura y al sector servicios, al turismo, que también en Extremadura está en alza, ¿no? Quizás en la próxima encuesta de la EPA los datos, debido a la temporalidad, no sean tan buenos y sean mucho, mucho más modestos, precisamente por eso, por el peso de la estacionalidad en Extremadura. En todo caso, desde Unidas por Extremadura reclamamos más políticas activas de empleo al gobierno del PP, porque el mercado laboral extremeño se caracteriza por generar empleos precarios, temporales y mal pagados. Y esto hay que cambiarlo para garantizar vidas dignas en la región. Se necesitan puestos de trabajo estables y de calidad. Esto, que debería ser una cuestión básica, un deber básico de cualquier gobernante, no ha ocupado mucho tiempo en la agenda y en el discurso de María Guardiola, que, por ejemplo, en el debate del Estado de la región no dedicó ni un segundo a las políticas activas de empleo. Habló mucho de empresas, pero poco de mejorar las condiciones de los trabajadores. Está claro cuál es su preocupación y para quién gobierna. Y en esto de las condiciones de trabajo de las personas contratadas, hay que incidir
en que es importante una medida que se está discutiendo y se ha propuesto por parte del gobierno de coalición de izquierda, la reducción de la jornada laboral. Si se redujera la jornada laboral, hay estudios, por ejemplo, de Comisiones Obreras, de que se crearían hasta 800.000 puestos de trabajo en todo el país. Y esto podría tener también una repercusión muy importante en Extremadura. Recordemos que en Extremadura hay una parte muy importante de los ocupados que hacen jornadas de más de 49 horas. Es muy habitual. Si hubiera una reducción de la jornada laboral, aflorarían muchos puestos de trabajo que ahora mismo se están cubriendo, extendiendo las jornadas y haciendo jornadas extra por parte de muchos trabajadores y trabajadoras de la región. Y eso ayudaría también a que el sueldo medio en Extremadura, que es de los más bajos de toda España, su sueldo medio subiera. Ahora lo que tenemos enfrente, aparte de seguir generando empleo, es el objetivo de mejorar la calidad del empleo, la reducción de la jornada y el aumento de los salarios. Insisto, Extremadura es la comunidad autónoma en la que el salario medio ha subido menos de toda España. ¿Está bien? Pues vamos. Gracias.
¿Estamos? Muy bien. Pues buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos relativos al segundo trimestre de la EPA de 2024. Una EPA histórica en España que marca récord de ocupación y récord de activos a nivel nacional. Cabe destacar que en el último año en España hay 426.300 empleos nuevos. La población activa ha crecido en 373.000 personas y el paro ha bajado en 52.900 personas. Todo esto en el último año en España. Un récord histórico que lleva a España a alcanzar los 21,7 millones de empleos y que son el efecto de las buenas políticas de empleo y de la buena marcha de la economía que está impulsando el Gobierno de España con sus políticas. En este contexto, en el que España está trabajando más gente que nunca, queremos contrastar si el impulso a nivel nacional por el Gobierno de Pedro Sánchez es correspondido con las políticas del Gobierno de María Guardiola y contestarnos a la gran pregunta que debemos hacernos los grupos parlamentarios en Extremadura. ¿Estamos aprovechando el momento histórico en Extremadura con las políticas del Gobierno de María Guardiola? Esa es la gran pregunta que nos debemos contestar en este contexto en el que en España se están dando cifras históricas. Esta es la gran pregunta que debemos contestarnos sin trampas, porque ante una evolución tan positiva del mercado laboral en España, es evidente que Extremadura debe tener datos positivos. Pero no es suficiente con eso. Es necesario que aprovechemos este momento para cambiar la historia de Extremadura. Y los datos nos llevan a concluir que estamos perdiendo una gran oportunidad en Extremadura. Estamos ante un año perdido por culpa de María Guardiola. Miren, este segundo trimestre en Extremadura, como demuestra el registro histórico, es un trimestre positivo. Un trimestre que ha servido, para que lo entendamos todos, para recuperar los ocupados que se perdieron en el trimestre anterior. Luego, es un dato positivo, pero no es lo suficientemente positivo. Y si evaluamos los datos del último año en Extremadura, se confirma que el primer año de María Guardiola en el Gobierno es para dejar el mercado laboral extremeño en punto muerto. En un año en el que España ha creado 426.300 empleos, un 2%, Extremadura ha creado tan solo 2.700 empleos, un 0,65%. Es decir, España proporcionalmente ha creado el triple de empleo que Extremadura en un año de gobierno de María Guardiola. En un año en el que España ha conseguido aumentar su población activa en 373.000 personas, un 1,5%, Extremadura ha perdido 7.500 activos. Ha descendido un 1,5%. Se lo traduzco. Mientras en España crece la gente en disposición de trabajar, en Extremadura desaparecen del mercado laboral 7.500 personas. Y este dato es muy importante, porque aquí está la trampa de la señora Guardiola y de su consejero de Economía cada vez que afirman que estamos convergiendo con España en tasa de paro. En un año, España ha reducido en 52.900 parados, un 1,9%, y Extremadura ha reducido el número de parados en 10.200. Eso en un año de María Guardiola, casi un 11%. Y visto así, porcentualmente, es cierto que en Extremadura baja el paro mucho más que en España. De ahí que ellos utilicen este dato. Pero lo que no nos cuenta la señora Guardiola y su consejero de Economía es que de los 10.200 parados, 7.500 se han ido a su casa. 7.500 han sido expulsados del mercado laboral extremeño. Dicho de otra forma, en un año de gobierno de María Guardiola, de cada cuatro personas menos que han salido del paro, tres se han ido a su casa y tan solo uno ha conseguido empleo. Y esto es una muy mala noticia. Porque ¿de qué nos sirve
que el paro baje en 10.200 personas en el último año, si 7.500 es para quedarse en su casa y dejar de buscar empleo. ¿Esto de qué nos sirve? ¿Para que salgan aquí los portavoces del Partido Popular y el consejero y la presidenta en el pleno a decir que tienen cifras de paro más bajas? ¿Es tan solo para lo que sirve? Es una mala noticia que 7.500 extremeños se queden en su casa y no quieran buscar trabajo. En resumen, Extremadura está perdiendo la oportunidad de dar el salto histórico que se merece. Está perdiendo una oportunidad histórica porque el gobierno de los líos de María Guardiola, este gobierno incapaz y paralizado, está provocando que Extremadura cree tres veces menos empleo que España. Que Extremadura pierda población activa mientras España tiene récord histórico de población activa. Y que Extremadura expulsa 7.500 parados del mercado laboral mientras España consigue que en el último año 52.900 personas hayan encontrado un trabajo desde el desempleo. Esta es la realidad que debe asumir el gobierno de minoría de María Guardiola y que después de un año perdido debe asumir que ya es hora de abandonar la soberbia y escuchar las propuestas que le ofrecemos desde el Grupo Socialista. Propuestas en el último año recogidas en las 700 enmiendas presentadas a los presupuestos y vetadas por el Partido Popular y Vox sin contemplaciones. Les recuerdo que fueron los primeros presupuestos de la historia que no se hablaron con el resto de grupos parlamentarios. Propuestas que están también reflejadas en las múltiples propuestas de resolución que hemos presentado en el pasado debate de esta región y que también han sido rechazadas por el gobierno de María Guardiola. O las más de 4.000 iniciativas presentadas por nuestro grupo parlamentario en un año y que han sido absolutamente desechadas por un gobierno que no quiere escuchar a nadie. Esta es la realidad. Un gobierno paralizado, un gobierno incapaz, que no es capaz de asumir la realidad. Por lo tanto, en materia de empleo, no nos hagamos trampas. Los datos de empleo de este trimestre son buenos, pero no son lo suficientemente buenos. Si cuando los datos tienen que ser buenos son menos buenos que en España, cuando toquen ser malos serán mucho peores, como hemos visto a lo largo de este año. Y eso es un dato para no conformarnos y nosotros, desde luego, no nos vamos a conformar y vamos a seguir trabajando desde la oposición para revertir estas políticas que nos ofrece el Partido Popular y María Guardiola. Nada más, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a valorar los datos de la encuesta de población activa, los datos EPA, que son relativos al segundo trimestre de este año 2024. Hemos podido escuchar al portavoz del Grupo Socialista dando datos históricos de la ocupación en España, datos que no son la realidad, datos que sí son la realidad ahora en Extremadura, pero no en España. En España la ocupación ha crecido un 30% menos en este trimestre que en el mismo periodo del año anterior. Esa es la realidad. Hemos podido ver que el señor Ferreira se ha convertido en el portavoz de empleo de Pedro Sánchez, importándole poco o nada nuevamente los extremeños. Pero como a nosotros sí nos preocupan y nos ocupan los extremeños, desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos ver los datos de otra forma que de manera optimista. Son muchas las políticas económicas que se han puesto en marcha desde el Gobierno de María Guardiola en materia de empleo. Un Gobierno que apuesta por las empresas, por los autónomos y que los ha colocado en el centro de sus políticas, dando así muchas más oportunidades de trabajo a todos nuestros extremeños y extremeñas. En este trimestre nos encontramos con 10.400 personas menos en situación de desempleo, logrando la cifra más baja de la historia con un descenso del 12%, duplicando casi la media nacional y disminuyendo también la tasa de paro en casi 2 puntos. Extremadura es la segunda comunidad en la que más cae el paro. Son datos históricos, sí, pero son datos históricos para Extremadura, porque en Extremadura se han creado 13.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 419.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre. Somos la tercera comunidad que más ha crecido en toda España. Hace apenas unos días podíamos escuchar al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, el señor Santa María, cuando afirmaba que en los primeros 15 días del mes de julio, Extremadura ya registraba 420.355 afiliados a la Seguridad Social. Estamos en el dato más alto, superando la barrera de los 420.000 afiliados. Con estos datos, no cabe duda que Extremadura crece, y crece con el Gobierno de la Junta de Extremadura que preside María Guardiola. Estamos ante un Gobierno que cree en empleo, que cree en autónomos, que cree en empresas, que apuesta por los jóvenes, que apuesta por las mujeres y hace especial hincapié en ello. Y los datos lo demuestran. Nos encontramos con 189.000 mujeres trabajando, la cifra más alta en la historia de Extremadura. Se sigue batiendo el récord en empleo femenino y actualmente tenemos la tasa de paro femenina más baja de los últimos 17 años. Estamos en el camino correcto. Y lo estamos recorriendo de la mano de todos los extremeños y las extremeñas. Porque si algo tiene claro nuestra presidenta María Guardiola es que el interés general de los extremeños está por encima de todo y de todos. Tenemos una presidenta que trabaja incansablemente para dar a nuestra tierra el lugar que se merece. Por ello está al lado de las empresas, que son las principales generadoras de empleo. Apuesta por ellas con medidas y decretos que le ayuden a crecer y a fomentar el empleo. Solo voy a enumerar algunas de ellas. Tenemos 53 millones para apoyar el empleo estable, una convocatoria que cuenta con 8 millones en ayudas para desarrollar acciones formativas para personas desempleadas que quieran formarse para tener mejores oportunidades y mejor acceso al empleo. Nuevas líneas de ayuda para todas las empresas, autónomos y pymes que quieran modernizarse. Estas son las más recientes, a las que tenemos que sumar la famosa tarifa cero, que ha sido todo un éxito, a pesar de que algunos digan todo lo contrario. Junto con el plan de autónomos, que contará con una inversión de 316 millones hasta el año 2027. Todo ese trabajo incansable de nuestro Gobierno nos deja datos tan importantes como que en los últimos 2 meses el número de autónomos ha aumentado en casi 800. Aunque algunos no quieran verlo y se empeñen en decir lo contrario, las empresas crecen en Extremadura, las exportaciones crecen, la confianza empresarial
crece y, como podemos comprobar, la creación de empleo ha sido en el sector privado en más de 10.000 puestos de trabajo. En definitiva, Extremadura crece. Nuestra comunidad se encuentra entre las regiones que más crecerá en este año 2024 y en el próximo año 2025, según nos indica la IREF. Y eso es gracias al trabajo que en este primer año de gobierno de la Junta de Extremadura se ha hecho por nuestra tierra, por Extremadura. En ese camino se seguirá trabajando para ofrecer a los extremeños y extremeñas las mejores condiciones para que se puedan quedar a vivir en sus pueblos y ciudades sin tener que pensar en abandonar su tierra. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.